Hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de Sounders FC en acción. Y vean quién está aquí con nosotros. Como José Cedeño no está disponible, mi compañera Teresa González, siempre acompañándome en todas las batallas. Gracias, Teresa, por estar acá. Bueno, muchas gracias, Jaime. Es un placer, amigos, por estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y de nuevo, gracias a todos los fanáticos de los Sounders por estar con nosotros en esta nueva edición de Sounders FC en acción. El día de hoy tenemos mucha acción deportiva. Entonces, como usted ya sabe, los Sounders están de primeros. Entonces, let's do it. Bueno, los Sounders están arrasando en el mundo del fútbol. Como ya sabe, no han perdido en sus últimos 5 partidos. Y ahora, con el ánimo en alto, están en Los Ángeles esta noche, en donde se enfrentarán contra el campeón defensor del LA Galaxy. El partido será a las 7:30 de la noche en el StubHub Center en la ciudad de Carson. Los verdes de Sigi podrían establecer un nuevo récord si es que llegan a ganar un 6º partido consecutivo. Esperamos que ese sea el caso. Y bueno, ojo, le cuento que los Sounders podrían tener una ventaja esta noche, ya que el Galaxy de Los Ángeles ya tuvo un partido esta semana contra el Metapan en la Liga de los Campeonatos y seguramente podrían estar un poco cansaditos. Pero lo que sí es cierto es que no será un partido fácil, ya que el LA Galaxy tiene unos jugadores buenos y agresivos como Robbie Keane y Landon Donovan. King ya tiene 6 goles y 2 asistencias que logró en los últimos 4 partidos. Y también pónganle un poco de atención a Landon Donovan esta noche, porque le cuento que el chico se lesionó en el último partido del Galaxy. Bueno, pero parece que sí va a estar y con los Sounders a todo vapor. El único problema para el entrenador Sigi es quién va a dejar por fuera, a quién poner de titular. En el ataque puede contar con Clint Dempsey, Eddie Johnson, Lamar Niga o Ova Martins, pero no se puede poner a todos. Y será interesante ver cómo dibujará el estratega la fórmula para vencer a los Galácticos en su propio patio. En poco más de una hora veremos cómo Sigi va a resolver este problema. Bueno, el equipo viene de conseguir su más importante triunfo en el año al vencer de forma categórica al ex líder de la tabla, el Real Salt Lake. La presión desde el arranque se pagó pronto con el gol madrugador de Ova Martins. Cómo no, un gran pase de Andy Ross justo al botín del delantero, que lo celebra de esta forma. Muy bien de por Ova. La presión siguió y la misma fórmula también resultó. Y vemos nuevamente el gol. La fórmula resultaba otra vez efectiva. Ahí está, era el 2-0. Lamar Niggle y Yedlin, otra fórmula ganadora. Estos dos lo celebraron a propósito, pescando con los aficionados. Y les cuento que fue un partido crucial con 3 puntos de oro para Seattle, que así llegan a la punta luego de ser últimos hace unos meses. Y si ustedes creen que los jugadores están sorprendidos, se equivocan. Escúchenlos. No me sorprende, porque como ustedes bien lo saben, desde que se inició este ciclo con este equipo, siempre hemos estado ahí peleando los primeros lugares. Entonces no me sorprende nada, porque siempre estamos con esa idea de estar arriba. Gracias a Dios se nos está dando la oportunidad hoy por hoy y esperemos seguir aprovechándola. No, sí, al principio nadie creía. Nosotros estábamos abajo de la tabla y nada, poco a poco, con el trabajo de dedicación que hemos tenido durante la temporada, hemos tratado de ganar los juegos y nada, escalando paso a paso para llegar a la cima. Bueno, sí se puede. Y como ya sabe, los Sounders comenzaron desde abajo y ya subieron a la cima. Estamos hablando de la Conferencia del Oeste y los líderes de la liga, en donde ya se encuentran los chicos. Es difícil creer que los Sounders ni siquiera estaban en una posición para estar en los playoffs hace menos de un mes. Pero ahora, con 5 victorias consecutivas y luego 8 partidos ganados en 9 enfrentamientos, ahora los chicos se encuentran en la cima del éxito. Es por eso que queremos que tengan éxito esta noche y, bueno, necesitan otros 10 puntos para tener un lugar fijo en los playoffs. Si alcanzan llegarle a los 59 puntos, sería suficiente para ir a los playoffs y, bueno, no importarían los resultados de los otros equipos. Los Sounders tienen otros 7 partidos que jugar en la temporada regular, entonces todavía les falta un poquito para llegar allí. Bueno, pero vamos a darle un vistazo al camino por el que han pasado los Sounders para poder llegar a la cima de la tabla de posiciones, camino en el que se encuentran 5 triunfos al hilo y 8 de los últimos 9 partidos ganados. Veamos dónde arrancó esta racha. Bueno, y para eso nos tenemos que regresar al día 28 de julio, cuando Chivas USA visitó el Century Link, aunque la cosa arrancaba a favor del rival. Eric "El Cubo" Torres anotaba el primero, pero la respuesta llegó del pie de Brad Evans con el de la igualdad, y más tarde Lamar Niggle iba a cerrar el capítulo con el del triunfo por 2-1.
Semana siguiente, 3 de agosto, también en casa el rival es el FC Dallas y allí la malla era inaugurada por Oba Martins con pase de Mauro Rosales. Luego Eddie Johnson y Brad Evans le sumarían dos más a la pizarra para completar con un bonito triunfo de 3-1 sobre los de Texas. Siguiente partido, Oba sale lesionado temprano en el juego, lo que acelera el muy anticipado debut de Clint Dempsey. Ese día en Toronto, los Sounders también salieron airosos con los 3 puntos en el bolsillo, con goles de Mauro Rosales y un autogol de un defensa de Toronto. 2-1 fue el marcador final. La única derrota en este camino les cayó en Houston el 17 de agosto. Era el primer partido para Dempsey como titular y jugando justo en su natal Texas, pero la racha se vio interrumpida cuando Giles Barnes le clavó de a 2 a los Sounders en el primer tiempo y fuera de eso, bonitos goles. Pero esto no desanimó a los seguidores de Seattle. Ante un récord de asistencia, los Sounders le dieron por fin la bienvenida en casa a Dempsey y así recibieron al más odiado rival de Seattle, los Timbers de Portland. Vaya día, Mauro Rosales pone una pelota perfecta que es peinada por Eddie Johnson para el único gol del juego, pero suficiente para subirlos al quinto puesto. Y para culminar agosto con broche de oro, los Sounders se fueron a Columbus, aunque allí el cielo no se veía contento. Y la expulsión de Leo González temprano, los muchachos se sacaron otro triunfo a domicilio. Otra vez la combinación Mauro Rosales y Eddie Johnson resultó fatal para el rival. 1-0 sobre la pandilla. Pero había más. 2 días después, otra vez en casa, los Sounders jugaron de nuevo ante Chivas USA. De nuevo, Lamar Nigal consigue el gol tras un tiro libre y ahora Seattle estaba empatado en el segundo lugar de la tabla. Y 3 días más adelante, 2 de los equipos más calientes de la liga en ese momento se midieron en el Century Link Field. Allí los Rojos de Chicago empezaban sorprendiendo a los poderosos Sounders con el gol de Mike McGee. Lamar Nigal, sin embargo, iba a arrancar con el contraataque para darle la vuelta al marcador. Y de nuevo, el gol ganador iba a llegar del pie de un rival tras un centro de Zach Scott. El estadio estallaba y ya los Sounders estaban solitos en el segundo lugar. Bueno, de verdad que esto ha sido impresionante y les cuento que los muchachos han acumulado 24 de 27 puntos posibles en los 9 juegos, algo que en realidad pues es muy inusual en esta liga. Así es, Jaime. De hecho, los Sounders son el primer equipo en lograr semejante suma desde que lo hizo el DC United en el 2007. Así ellos son solamente el tercer equipo en la liga en borrar un déficit que tenían de 15 puntos para llegar a la punta de la tabla. Vaya, vaya. Bueno, ahora vamos a hablar de la defensa, que jugó un rol importante en las victorias que han tenido. Y eso es porque han tenido que agradecer a nuestro amigo Leo González. Está yendo muy bien a este chico esta temporada. De hecho, la mejor temporada que él ha tenido con los Sounders. ¿Y por qué será? Bueno, podría ser que el chico está súper motivado, ya que le cuento que su papá estaba de visita aquí. Bueno, hay que emoción, pero imagínese, con razón el chico está feliz. Sin duda le quería enseñar a su papi qué bien juega. Le cuento que era la primera vez en los 5 años que Leo tiene jugando para los Sounders que lo ha visitado su papi aquí en Seattle. No, mi papá siempre desde niño ha sido mi motivación. Siempre es el que me ha acompañado a todos los partidos en Costa Rica, con la selección. Como digo yo, es el fan número 1 que tengo. Muy contento de tener a mi papá aquí. Él, le encanta el fútbol, le encanta siempre compartir conmigo. Y para mí fue una motivación extra. A él le gusta, la verdad es que, como digo, todos son experiencias nuevas para él. Él le encantó y desde luego que hizo buen clima, entonces le encantó la ciudad, le encantó la cultura y el trato, la afición, el estadio, todo fueron experiencias muy buenas para él y se va con muy grato el recuerdo. Qué lindo, Jaime, ¿no? El amor entre un padre y un hijo, pero también ver a su número uno, a su fan, ahí viéndolo. Claro, ¿no? Claro, el ejemplo también, por ejemplo, de Ozzy, que tuvo sus abuelos acá, y también de Freddy Montero, que se trajo a toda la familia y se quedaron a vivir acá también. Bueno, que se vengan de visita a todo tiempo, porque eso claro, es lo que queremos. Claro. Bueno, es hora para revisar el calendario de los Sounders traído a ustedes por Xfinity Comcast. Claro, todo arranca con el partidazo ante el 2 veces campeón defensor del LA Galaxy a las 7:30. Bueno, les cuento que la próxima semana los Sounders van a recibir a Thierry Henry con los Red Bulls de Nueva York y el partido del domingo por la noche va a estar muy bueno. Una semana después, el día 5 de octubre, van a viajar a Colorado para enfrentarse a los Rapids, quienes ahora son terceros, y el miércoles siguiente, o sea el 9, el rival del noroeste, Vancouver Whitecaps, viene a Seattle, y si no puede ir al juego, no se ponga a llorar, este partido se lo vamos a pasar en vivo y en español por nuestra cadena hermana Dish TV, Xfinity Comcast, canal 114, su servidor junto con el ex-sounder Hugo Alcaraz. Excelente.
Bueno, llega, gracias a Comcast primero que todo por patrocinar este calendario de los Sounders. Bueno, Jaime, llegó ahora la hora de hacer una pausa, pero ustedes no se vayan, porque al regresar les tenemos mucho más en Sounders FC en acción. Football, does it matter? I mean, is it just a game? No para mí. Yo creo que poder ayudar a tu familia es una cosa muy seria y muy importante. Y que yo lo pueda hacer jugando al fútbol, le da la importancia al fútbol máxima. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo es lo que está haciendo una compañía de producción. Ha hecho un documental sobre los Sounders que se llama American Football. En la cinta se da un repaso a la temporada del equipo en el 2012 y partes del 2011, que acabó con una dolorosa derrota ante Real Salt Lake. Este documental hará su debut el día 23 de octubre en el Teatro Cinerama de Seattle y habrán solamente 3 presentaciones y los boletos, bueno, no son muy baratos, pero para el fanático verdadero no le va a importar pagar los $20 para ver este bonito documental. Las oportunidades no son muy bueno, buenas, amigos, sabemos que Cuba no la tiene esas oportunidades para jugar el fútbol, pero sí, en la calle yo con mis amigos siempre estábamos disponibles para jugar lo que fuese y siempre contento para desarrollar el fútbol y nada, con una pelota, dos piedras, jugábamos y así fue como fuimos creciendo poco a poco hasta donde estoy. Bueno, ahora sí, amigos, espero que tuvieron la oportunidad de ver el Insider Show de la MLS antes del partido contra Real Salt Lake. Si no, qué lástima, porque en serio se perdieron un gran segmento en el cual hablaban de nuestro querido Osvaldo Alonso. Hablaban de cómo este inmigrante cubano llegó a los Estados Unidos. En serio, que era uno de esos segmentos tan buenos, de esos que le llegan al corazón. Y hablaban de cómo batalló para llegar al éxito, desde que él era chiquito hasta el día de hoy con los Sounders. Lo invito a que lo vean. Solo tienen que visitar el sitio web mlssoccer.com/video. Vaya, además una historia muy interesante de Osvaldo Alonso que prácticamente desertó del fútbol de su país. Totalmente increíble, eso sí, sin duda. Y es una tremenda estrella hoy día. Bueno, llega el momento de irnos a otra pausa. No se vayan porque al regresar nos vamos a deleitar con los goles de otros partidos de la MLS y las batallas que se libraron en otras canchas. Bueno, así es, y es lo mejor de la semana en la MLS. No se mueven. Bueno, bienvenidos una vez más a tu programa de fútbol en español, Sounders FC en acción. Bueno, ahora Jaime, llegó la hora de ver algunos de los mejores partidos de la MLS. Así es, y comenzamos con la belleza de las fanáticas. Bueno, no tanto. Esto pareció asustar a los jugadores de San José porque vean lo que se pierden. ¡Qué cosa increíble! Vancouver contó con el regreso de Demerit, uno de los mejores jugadores de ese club, pero esto no le ayudó mucho, pues el terremoto seguía sacudiendo el arco rival. Pero ya sea la malla, la mala suerte, o más bien la mala puntería evitaba que la pizarra se moviera al otro lado, la cosa era igualita. Los 90 minutos no fueron suficientes para ninguno de los dos. Vancouver se sacó un casi milagroso empate allá en California. Y bueno, los Rapids de Colorado no son el otro equipo caliente en la MLS. Y bueno, en su encuentro ante Dallas lo iban a reiterar, aunque fueron los de Dallas quienes arrancaron arriba. Hasta la cocina se le metió Ferreira para el 1-0. Eso despertó la furia de la delantera local, que respondió con un salvaje zapatazo de Sánchez. Vean cómo prendió esa pelota de aire y la clavó en el fondo de la red. Y fue el partido de Sánchez, pues el mismo sería el del pase para el gol que voltearía el marcador. Se ve en la repetición que bien hace el quiebre. El pase es tan bueno que le pega, el que le pega es el defensa del FC, Matt Hedges. Pero si no era Hedges, ahí estaba listo Torres para empujarla. 2-1 fue el marcador final a favor de Colorado. Wow, tremendo. Bueno, y les cuento que llega el momento de presentar al jugador de la semana, quien es traído por Best Bet Auto, donde entras caminando y sales manejando. Solamente por segunda vez este año, uno de los nuestros se lleva el honor de ser reconocido como el mejor de la semana. Oba Oba Martins fue elegido por votación nacional como el mejor papel hecho en toda la semana en este juego, por supuesto. Y además, el delantero no solo convirtió un gol ante el Real Salt Lake, sino que ayudó en el segundo en este crucial triunfo. Antes de Oba, solamente Eddie Johnson había sido jugador de la semana de la MLS este año, y les cuento que también fue catalogado como el gol de la semana, mejor dicho,
Oba se lo llevó todo. Parece que también le dieron el premio del mejor cabello de la semana, del mejor salto mortal de la semana. Y bueno, como que le dieron todos los premios este mes. Bueno, el salto, Jaime, impresionante. ¿Por qué no lo tratas? Ahorita lo tratamos. No, ¿por qué no lo tratas tú, que tienes falda? Tengo tacones. Ah, no, bueno, perdón. Tengo tacones, bueno, el día de hoy, no. Queremos agradecerle a Best Bet Auto por patrocinar al jugador de la semana, donde entras caminando y sales manejando. Así es. Bueno, nos toca hacer una breve pausa comercial, pero al regresar les tenemos un invitado muy especial en la silla caliente. No se vayan. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con la entrevista de la semana, que es presentada por McDonald's Fine Furniture, donde hay muebles de más alta calidad y bajos precios. Así es, están muy buenos y los vamos a estar rifando. Ya les vamos a decir cómo. Nos cuento que nuestro invitado hoy es un latino que respira fútbol. Él es René Alemán, veterano anunciador de partidos de fútbol local de la Liga Hispana y ahora de los Sounders del Salvador. Así es, René. Así es, Jaime, Teresa, muchas gracias por la invitación a Sounders FM Acción. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros, pero usted es profesional en lo que es el mundo del fútbol, sabe, y si no, se lo inventa, me imagino, pero también, ahorita los Sounders se encuentran en Los Ángeles para el enfrentamiento contra el LA Galaxy. A propósito, están en la casa de terror, porque se supone que los Sounders nunca les han ganado allí en su casa. Así es, la última vez que venimos para acá fueron 4-1, un resultado grande, y ahora pues, sin embargo, ahora el equipo es diferente, Jaime. Tú sabes que el equipo ha modificado mucho, ahora tenemos de dónde escoger. Yo creo que esta vez, si esta noche sí vamos a poder. Bueno, el equipo de Seattle es fuerte, pero no hay que olvidar también que el equipo de Los Ángeles también es bastante fuerte, pues están contando con jugadores como Robbie Keane, que es un letal frente al arco. No solamente él, sino que también London Donovan, los dos son súper explosivos cuando se juntan ahí, pero yo creo que nuestra defensa está bien sólida. Mediocampista del cuadro de Seattle Sounders, también tenemos un mediocampo terrible, y yo creo que no va a ser muy fácil para el cuadro de Los Ángeles esta noche, y pues como buen seguidor de los Sounders, esperamos llevar los 3 puntos de acá. Bueno, y a propósito, el LA Galaxy jugó esta semana, entonces ya podrían estar un poco cansaditos para este partido, y la cosa es que aquí en los Sounders ya están todos saludables. Efectivamente, el cuadro del Galaxy de Los Ángeles viene de jugar partido contra el Isidro Metapán del Salvador por la Copa de Campeones y Subcampeones, aunque no usó muchos de sus titulares, pero bueno, el estar presente durante la semana, las prácticas y todo esto, claro, va con desventaja. El cuadro de Seattle Sounders viene entero con todo. Sí. Ahora, se estaba poniendo en duda la participación de Landon Donovan, pero parece que ya ayer se resolvió, y si va a jugar, entonces seguramente Seattle va a poder contar, o más bien el Galaxy va a poder contar con uno de sus mejores jugadores. Pero hablando de todo el arsenal que tiene Seattle, René, en tu opinión, ¿cuál sería tal vez la mejor alineación? Creo que hay dudas de la delantera, del mediocampo, creo que la defensa y la portería está ya fijo, ¿no? Así es, si te fijas, Sigi siempre ocupa la alineación que gana, la vuelve a poner. No creo que va a cambiar la alineación. ¿Verdad? Creo que arranca con la misma alineación del partido pasado, dejando en reserva a Eddie Johnson y a Clint Dempsey, aunque están pasando por un buen momento, pero yo creo que Sigi se va a ir con la alineación que ganó. Bueno, es que jugaron muy bien contra Real Salt Lake. ¿Para qué cambiar lo que, para qué arreglar lo que no está roto? Así es, ahí, y ¿no? Ya en los últimos 20 minutos darle más fuerza, si quiere más goles, con la presencia de Eddie Johnson y con la presencia de Clemson en la delantera. Sí, sí. Y bueno, el LA Galaxy, uno de los mejores equipos, al igual que hoy en día los Sounders, ya estamos rumbo para los playoffs. ¿Tú consideras que, bueno, que sí está bueno el momento para los Sounders? Yo creo que sí. Ahora, como le repito, el equipo pinta diferente. Ahora tenemos de dónde echar mano. Ahora sí hay definidores, el equipo está definiendo. Ahora sí se da el lujo de dejar a la banca estrellas y poder otro equipo. Ahora es muy diferente y el Ecuador tiene que impresionar, porque esta vez la final se va a jugar donde el equipo que tenga el mejor récord. Claro. Así que queremos que los Sounders sigan ganando y acumulen los mejores, los mayores puntos para disfrutar por primera, bueno, por segunda vez, una final acá, pero esta vez sería con el equipo de casa. Muy bien dicho, René Alemán. Lo pueden escuchar ustedes en las transmisiones de los Sounders en la 99.3. Y les contamos que la silla caliente está rifándose y esta es la última oportunidad. Todo lo que tienen que hacer es enviarnos una frasecita, un correo electrónico con una frase que diga: yo quiero la silla caliente, y la mandan a soundersfc@kunstv.com, y la próxima semana estamos anunciando el ganador. Así que muchas gracias, René. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con los goles de oro.
Pero llegó el momento de presentar a los mejores goles de la semana traídos a ustedes por McDonald's. Me encanta, cómo no, me encanta también el golazo que hizo Ova Martins entre los mejores de la semana ante el Real Salt Lake. ¿Qué tal este de Fabián Espíndola de New York Red Bulls? Gracias a McDonald's por presentar los goles de oro. Bueno, y ahora los momentos de oro fueron presentados por McDonald's. Le quiero contar que le vamos a regalar 4 boletos para que se vaya al parque acuático más divertido del área Wild Waves, además de un par de boletos para el próximo juego de los Sounders en casa contra los Red Bulls de Nueva York. Y justamente contra ese equipo fue el primer partido de los Sounders de la MLS. Por eso les pregunto, ¿se acuerdan quién metió el primer gol de los Sounders en la MLS? ¿Fue Freddy Ljungberg, Freddy Montero, Nate Jaqua, Blaise Knuffel? Mande su respuesta a soundersfc@kunstv.com. El lunes vamos a contactar el ganador. Ahí está, entonces, a ver cuál de estos 4 jugadores fueron los que metió el primer gol de toda la historia de los Sounders en la MLS, para que no se confundan. ¿Sería Kufo? ¿Sería Jaqua? ¿Sería Montero? ¿O sería Humberga? Interesante, Jaime. Bueno, ese apellido de Kufu está medio interesante. Sí. ¿Dónde será? Y a propósito de Suiza, él era suizo, pero tenía sus raíces en África. Bueno, les cuento rápidamente que la próxima semana tenemos nuestro último show de Sounders FL en acción, así que concursen, gánense boletos y aprovechen porque hay muchas cositas para ustedes. Con esto les decimos hasta la próxima semana y ojalá ganen los Sounders hoy contra Galaxy. Ojalá, sí se puede. ¿Y si no? ¡Vamos, Sounders! Y si no, sí. Entonces Teresa va a jugar ahí también. ¿Qué es esto?